escuela militarizada no desaparecerá. Los actos vandálicos afectan a todos los sectores. Llama a Eduardo Ramírez a construir una inclusión efectiva. Entrega Rutilio Escandón reconocimiento a mujeres indígenas y afrodescendientes del corazón a la tierra. ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos en esta mañana, mañana de viernes, viernes 24 de junio del 2022. 24 de junio, el mero día de San Juan. Saludos a todas las Juanitas y los Juanitos en este su día. Saludos a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, mis paisanos de Sintalapa y de Jiquipilas. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a la información porque 6 nuevos casos de COVID-19 reportó la Secretaría de Salud del Estado en las últimas 24 horas. 3 casos detectados en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 2 en San Cristóbal de las Casas y 1 más en Tapachula. La dependencia detalló que los casos positivos de esta enfermedad se presentaron en 5 personas de sexo femenino en el rango de 15 a 54 años de edad, así como en un bebé. Los pacientes no presentan ninguna enfermedad crónica degenerativa y los síntomas que presentan por la enfermedad son leves. Cabe mencionar que a más de 2 años de pandemia en el estado, los bajos índices de contagio se deben a que la población continúa aplicando la medida o las medidas de higiene y seguridad. Por ello, la Secretaría de Salud Estatal exhorta a continuar con el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, así como aplicarse la vacuna anti-COVID, la cual sigue siendo el mejor método de prevención para esta enfermedad. Asimismo, en caso de padecer algún síntoma por enfermedad respiratoria, acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana para recibir atención y tratamiento oportuno de manera gratuita. Vamos a otro tema, la escuela militarizada no desaparecerá. Rafael Ovilla Álvarez, director de Educación Media en la Secretaría de Educación, señaló que la escuela preparatoria militarizada mixta Ángel Albino Corzo no desaparecerá como han declarado los docentes, sino que se harán modificaciones a su plan de estudios para regularizarla, además de que temporalmente será trasladada a Tuxtla Gutiérrez. En conferencia de prensa señaló que esta escuela fue creada en 2015 con una serie de irregularidades cometidas por la administración anterior, por lo que a partir del actual gobierno se ha buscado regularizar su situación para que pueda funcionar correctamente en lo académico y administrativo. Sobre los adeudos que docentes han señalado ascienden a 5 millones de pesos, el funcionario aseguró que no supera los 2 millones, esto debido a las irregularidades y la falta de presupuesto, pero está el compromiso de liquidar los adeudos. Indicó que ya está el nuevo decreto para que la escuela pueda contar con una clave y con ello un techo financiero. Esto podría concretarse en al menos 60 días, aseguró. La idea es convertir el plan de estudios de 2 a 3 años con 2 enfoques: estudios de bachillerato, con formación en gestión preventiva de zonas de riesgo y desastres naturales y ciberseguridad. El enfoque militar se mantendrá en varias disciplinas, pero ya no al 100%. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y mire, antes de que el maestro Rafael Ovilla diera a conocer esta información, habían realizado una manifestación, una marcha de La Pochota al centro de Tuxtla Gutiérrez. Estudiantes, así como sus familiares y directivos de la Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángel Albino Corzo, realizaron el bloqueo al acceso poniente de la capital del estado, mejor conocido como La Pochota, esto como medida de presión para impedir que la institución desaparezca. En el segundo día consecutivo de manifestación por la preocupación de los integrantes de la institución de que se tome la decisión de desaparecerla, el director de la misma, de nombre Ezequiel Martínez Ángeles, expuso que luego de la marcha efectuada desde el mismo punto hasta el Palacio de Gobierno, no hubo una mesa de diálogo ni una respuesta positiva. Destacó que la decisión inicial fue bloquear de manera alternada los carriles de manera que se dio acceso a la ciudad y después solo a la salida a la ciudad. Expuso que los más de 312 alumnos, así como sus familiares y los directivos, están preocupados ante la posibilidad de un posible cambio de sede, ya que la institución se encuentra en el municipio de Berriozábal, pero se les ha propuesto mudarse a las instalaciones de la preparatoria número 6 en el poniente de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, perderían la modalidad militarizada,
Abundó que la situación ha sido dada a conocer a los padres de familia, por lo que están en contra de que la escuela desaparezca o se cambie de modalidad, porque el tipo de formación que se les ha dado es de la mejor calidad. A decir de Martínez Ángeles, ha habido varios acercamientos con representantes de los tres niveles de gobierno sin obtener una respuesta positiva. A pesar de que la escuela busca no desaparecer, comentó que hay una falta de pagos a la plantilla docente, incluido él, desde el año 2018, lo cual suma alrededor de 5 millones de pesos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Siguiendo con el tema educativo, persisten los actos vandálicos de los normalistas. En el cuarto día de manifestaciones continuas, los estudiantes normalistas de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria, licenciado Manuel Arrainsar de San Cristóbal de las Casas, realizaron pintas en algunos edificios públicos. Cerca de las 11 de la mañana de este jueves, unos 80 jóvenes partieron de la fuente conocida como la Diana Cazadora en el oriente de la ciudad y avanzaron lanzando algunos cuetones y consignas en contra de las autoridades. Estas actividades se dieron tras una liberación de las vías del primer cuadro de la ciudad, en la que los jóvenes mantenían retenidas unidades de diferentes empresas y en especial un pequeño camión con el cual derribaron una valla metálica ubicada en los alrededores del Palacio de Gobierno. Las mismas se realizaron el día miércoles. Los estudiantes insistieron en exigir la salida de la directora de la institución, a quien acusan de discriminación, por lo que insistieron en que, en caso de que no se cumpla su petición, permanecerán en la capital. En tanto que recibieron apoyo de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FEXM, a través de un comunicado emitido por la Escuela Normal Rural Mactumaxá, en donde se dio a conocer el respaldo a las acciones de estos jóvenes de la escuela de nivel estatal. Por su parte, la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, ubicada en Sinacantán, también fijó una postura a favor de los jóvenes. En medio de las protestas y la exigencia de directivos del plantel educativo, así como un nutrido grupo de estudiantes, mantienen actividades académicas de manera rutinaria. A pesar de que la escuela se mantenía con un bloqueo temporal por parte del mismo grupo de estudiantes, fue liberada para la realización de la fiesta de graduación del octavo semestre de licenciatura, la cual se programó para este jueves a las 8 de la noche. En contraparte, un grupo de estudiantes de la escuela ha promovido una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puesto que señalaron estar siendo víctimas de presiones por parte de supuestos líderes del comité estudiantil, quienes los tratan de obligar a participar en las protestas que realizan. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Siguiendo con el tema, los normalistas se manifestaron con cuetones. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal del Estado arribaron al mediodía a las instalaciones de la Secretaría de Educación para manifestarse quemando cuetones hacia el interior de las oficinas, lo que provocó que desalojaran a los trabajadores y demás visitantes. Los normalistas, que eran entre 30 y 40, acudieron en su mayoría con los rostros cubiertos, permanecieron unos minutos frente a la dependencia y posteriormente comenzaron a gritar consignas, además de lanzar los cuetones. Al respecto, Mario Ángel Pola Mejía, jefe del Departamento de Superación y Servicios Académicos de la Dirección de Educación Superior en relación a todo el sistema de educación normal, comentó que el caso de la Normal del Estado turno matutino se dio por omisión de las autoridades internas. Sus matrículas en ningún momento fueron aceptadas, pero siguieron avanzando cada semestre porque la directiva incluso intentó registrar a los 34 de ellos con matrículas falsas, pero se detectaron en su momento. Ante eso, los aspirantes recurrieron a la Comisión de Derechos Humanos y la Función Pública, ya que las autoridades educativas les reiteraron que no podían estar en la escuela porque no estaban inscritos, pero como todo estaba documentado, no los favorecieron. Es así que los jóvenes decidieron tramitar amparos ante el Poder Judicial de la Federación, pero tampoco los han favorecido hasta el momento. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Dice la CANIRAC que los actos vandálicos afectan a todos los sectores de la sociedad. Los actos vandálicos que realicen los normalistas o cualquier otro grupo social generan un impacto negativo de manera directa a los sectores productivos. Por eso urge que las autoridades busquen, por la vía del diálogo, resolver estas problemáticas, y cuando no se resuelvan y se presenten afectaciones a terceros, se tiene que aplicar la ley. Esto lo dijo Guillermo Acero Bustamante, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Señaló que estos acontecimientos también aumentan los
los riesgos para el tema de desempleo porque los negocios cierran y esto en automático se traduce en menos desarrollo económico en una entidad que ha hecho un esfuerzo importante para promover el turismo y también otros destinos que son atractivos para los visitantes. Acero Bustamante comentó también que las autoridades estatales cuentan con el apoyo del sector empresarial para aplicar el Estado de Derecho, pero enfatizó que no se puede permitir que ocurran estos sucesos aislados de violencia, particularmente en aquellas zonas que demandan alto turismo como San Cristóbal de las Casas y que tienen un impacto nacional e internacional en este tema. A pesar de los eventos de los que tiene conocimiento la población y también los sectores productivos, el líder enfatizó que tomando como base los datos duros, Chiapas se mantiene como una entidad federativa que es segura en comparación con lo que ocurre en otras ciudades de la República Mexicana. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Que se investigue y sancione a quienes provocan inestabilidad, propone el diputado Marcelo Toledo. Luego de que el día miércoles 22 de junio se registraran una serie de manifestaciones y protestas en diferentes puntos del estado de Chiapas, incluyendo los municipios de Teopisco, Ochuco, Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez, así como la vía Ocosucuautla, Las Chiapas, con enfrentamientos entre grupos, desalojo de estudiantes por actos vandálicos, bloqueos carreteros, fueron parte de las actividades que se registraron. El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68 Legislatura Local consideró que hay que cuestionarse quién está detrás de estos hechos. Cuestionado sobre figuras políticas del pasado que pudieran estar influyendo en los conflictos sociales en diferentes puntos de la entidad, el legislador contestó: "Yo creo que aquí todos somos sospechosos hasta que no se aclare o se diga la verdad. El presente, el pasado y más pasado, no solamente la administración inmediata anterior, habrá que ver si no hay algún interesado o interesada en que las cosas no caminen bien". A pesar de lo anterior, no desmintió que exista una desconfianza por parte de la sociedad, porque dijo: "Evidentemente la sociedad ve bloqueos, asesinatos, quemas de vehículos, marchas de estudiantes, pero lo interesante sería saber quién o quiénes están detrás de todo esto". Con relación a temas de protestas estudiantiles de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria Manuel Arrainsar, Marcelo Toledo consideró que no es necesario aplicar la mano dura, sino que habrá que platicar con ellos. Apuntó que este jueves se realizará la toma de protesta del Consejo Municipal de Panteló. En cuanto a la situación del municipio de Teopisca, apuntó que es un tema que se tratará el viernes con intervención de la Secretaría General de Gobierno, ya que existe cierta contradicción en cuanto a algunas renuncias de los integrantes del Cabildo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y nadie hizo caso. Desde el 2017 se advirtió sobre el robo de motos en San Cristóbal. Después de la violencia que se vivió el pasado 14 de junio en San Cristóbal de las Casas a consecuencia de que un grupo exhibió chalecos tácticos y armas de grueso calibre para disputarse el mercado del norte, el Observatorio Ciudadano de Chiapas recordó que como agrupación advirtieron desde el 2017 el incremento de robos que se estaban generando en la ciudad en aquella época, lo mismo con la sustracción ilegal de motocicletas, que son unidades que bien podrían utilizarse para cometer otros ilícitos. Esta organización, cuyo propósito es darle seguimiento al comportamiento de diferentes delitos en varios municipios de Chiapas, que es además sin fines de lucro y sin afiliación partidista, exhortó pues a las instituciones a que utilicen la información que generan para la toma de decisiones y que se pueda reflejar en la disminución de los casos de violencia. Toda esta idea de revisar el comportamiento de los diferentes delitos que ocurren en Chiapas, puntualizaron, es que la población y las instituciones conozcan de forma sencilla y clara los datos. Esto ayudará a que se diseñen políticas públicas que brinden seguridad que demanda la misma ciudadanía. Bajo lo antes señalado, comentaron que a nivel local, en el robo de motocicletas se pasó de 552 en el 2015 a 821 el año pasado. No obstante, también es importante mencionar que en Chiapas el número de robo a vehículos ha mostrado una tendencia a la baja de manera anual. Es decir, en 2015 eran 2040 unidades y solo se documentaron 1486 incidencias para 2021.
Es importante resaltar que durante los primeros 4 meses de este año, hablando de enero, febrero, marzo y abril, se han abierto 230 carpetas de investigación vinculadas con el robo de motocicletas a nivel local. Una de las situaciones que se enfatiza es que el robo de motocicletas en San Cristóbal de las Casas pasó de ser del 26% en las carpetas de investigación en el 2015 al 45% el año pasado. Inclusive, se destaca que en el primer cuatrimestre de 2022, San Cristóbal ha registrado 29 carpetas de investigación por robo a motocicletas, mientras que Tuxtla apenas registra 7. Esto hace ver que el robo de este tipo de vehículos en San Cristóbal es 4 veces más alto que lo que ocurre en la capital del estado, aún y cuando tiene solo un poco más de un tercio de la población que vive en Tuxtla Gutiérrez. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. ¿Y dónde están esas motocicletas? Que le pregunten en San Cristóbal a los motonetos. Vamos a otro tema. Refrenda Ángel Torres, trabajo en unidad con afiliados de la CEMIC Chiapas. Al suceder una reunión de trabajo con los afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, la CEMIC, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres, refrendó el compromiso de seguir trabajando en unidad y hacer un frente común para lograr el crecimiento y desarrollo de la infraestructura en la entidad. En este marco, Ángel Torres resaltó la iniciativa del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de ponderar la participación de las y los empresarios de la construcción en el fortalecimiento de la infraestructura social en la entidad, porque es una necesidad mutua, dijo el funcionario. Vamos a otra información, crean bobina Tesla con paneles solares. Presentado como un proyecto innovador que genera, transforma y transmite energía, el estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 2, la Centenaria Prevo de Tuxtla, José Carlos Ballinas, realizó un sistema vanguardista y sustentable, una bobina Tesla alimentada por un panel solar. Carlos comentó que la innovación de este producto es el uso de un panel solar, lo que sustituye el uso de pilas de 9 voltios para alimentar una bobina pequeña, las cuales suelen contaminar tanto en fabricación, en el uso y en el desecho de este elemento. Y detalla que estas baterías suelen terminarse rápido debido a que la bobina suele utilizar muchísima energía, lo que hace que la vida útil de las baterías sea muy corta, mientras que el panel solar hace que el proyecto sea tanto innovador como sostenible, y la bobina Tesla funciona igual. El alumno de tercer grado de secundaria técnica explicó que esta bobina funciona para la producción de energía eléctrica transmitiéndola de manera inalámbrica utilizando un campo magnético, mientras demostró con un foco cómo un foco era encendido tan solo con acercar los 5 centímetros a la bobina. Este producto como tal a gran escala puede usarse en la transmisión de energía de forma inalámbrica a grandes distancias dependiendo de sus especificaciones técnicas sin necesidad de conexiones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. En más información, Chiapas con poca inclusión crediticia. El uso de productos para cubrir distintas necesidades financieras es una práctica cada vez más común con una evolución constante en México. La mayoría inician los procesos de inclusión financiera con ahorros, mientras que las de menor inclusión son los procesos de seguros. La Asociación Civil Fundación de Estudios Superiores presentó la dinámica de cómo se da la inclusión financiera en México a nivel estatal. Por inclusión financiera se entiende el nivel de acceso y uso de servicios financieros seguros, accesibles y sustentables que disponen las personas y empresas de un país. En los mapas de inclusión se observan las diferencias entre estados del norte y el sur. Los productos de ahorro son mayores en el estado de Sonora, con el 68.8%, y menores en Puebla con 33.2%. mientras que Chiapas tiene un porcentaje de 45.18. Sinaloa es el estado que tiene más inclusión en servicios crediticios con 54.8%, mientras que el que menos tiene es Chiapas con 16.2%. En el caso de los seguros, el mayor peso de inclusión se encuentra en los estados del norte, encabezados por Sonora, con 37.4%, mientras que el estado de menor inclusión también es Chiapas con 13.6%, mismo lugar que ocupa en la tónica de los servicios de ahorro para el retiro con el 16%. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Igualdad e inclusión en la quinta Feria del Empleo.
Se llevó a cabo la quinta Feria del Empleo en la Calzada de las Personas Ilustres de la capital chiapaneca, con la participación de 38 empresas de corte local, estatal y nacional, ofreciendo 1.200 vacantes. Igualdad e inclusión fue la batuta de este evento. Estamos tratando de construir un ecosistema de inclusión e igualdad laboral a través de la feria, destacó el director de Fomento Económico de la Secretaría de Economía Municipal, Gilberto Ruiz Cáceres, quien resaltó que la innovación de esta feria fue la incidencia en la inclusión laboral, pues 7 empresas ofrecieron vacantes para personas en situación de discapacidad en 3 perfiles: capacidad de movilidad, personas con síndrome de Down y personas con dificultades auditivas. El doctor argumentó que para ello se trabaja en charlas con las empresas para informar sobre los beneficios fiscales que se adquieren al contratar a una persona en situación de discapacidad. También distinguió que las vacantes que se promovieron omiten el tema de género, para que se le pague lo mismo si se es hombre o si es mujer, dijo, con lo cual se busca garantizar la igualdad laboral. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Sí, a la reforma político-electoral, pero con la garantía de espacios, dice el senador Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez llamó a los miembros del Senado de la República a que en la próxima discusión que se llevará a cabo en torno de la reforma político-electoral se garantice la participación en candidaturas y en espacios para la comunidad LGBTIQ+, así como a todos los grupos sociales que convergen en la vida política y social de México. Al emitir un mensaje durante el primer Parlamento Juvenil LGBTIQ+, realizado en el Senado de la República, el legislador chiapaneco reconoció la labor de la senadora Patricia Mercado, impulsora de dicho parlamento, así como de todos sus integrantes y participantes, a quienes llamó a debatir y legislar para emitir propuestas sólidas que puedan ser retomadas en el próximo periodo de sesiones que se iniciará en septiembre. En otro tema, falta reconocimiento de derechos a los migrantes. Los casos de migrantes víctimas de delitos en México son bastante recurrentes. Hay que tomar en cuenta que el solo hecho de ser transportadas a otro país ya los hace víctimas, pero lo que hacen los ministerios públicos, en lugar de reconocerlos como tal y buscar la regularización por razones humanitarias, los ponen a disposición del Instituto Nacional de Migración para su retorno asistido. Lo anterior lo manifestó Roberto Gómez Maravilla, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y agregó que son excesivos los asuntos de los que son transportados, son víctimas de explotación laboral, sexual y otros fines. Lo malo que la mayoría desconoce que el instituto les puede proporcionar asesoría jurídica. Mencionó que en Chiapas el problema, aparte del exceso de trabajo, es que las mismas autoridades no han querido cambiar su paradigma en cuanto a reconocer las vulnerabilidades de los migrantes, como en otros estados del país en que se ha reconocido el derecho a migrar, sin ser necesario ser víctimas de delitos graves para poder transitar en el país. Hizo referencia a un caso relevante atendido por el instituto, el de Carlo, un migrante hondureño que huyó de su país por la violencia. Su regularización no fue autorizada por no ser víctima de un delito grave, pero en octubre de 2021, un juzgado otorgó la protección de la justicia federal y declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de migración. Los declaró como discriminatorios por solicitarle a la persona con situación irregular migratoria que sea víctima de delito grave para poder regularizarla por razones humanitarias. Con esto se logró establecer un precedente muy importante para futuros casos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Entrega al gobernador Rutilio Escandón reconocimiento a mujeres indígenas y afrodescendientes. Del corazón a la tierra fue el lema que enmarcó la entrega de reconocimientos a mujeres indígenas y afrodescendientes destacadas de Chiapas 2022, encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien destacó el aporte y el talento que las chiapanecas demuestran todos los días a favor de la pluralidad, el arte y la cultura, al tiempo de hacer patente su compromiso de seguir redoblando esfuerzos para romper las brechas de desigualdad y que todas y todos convivan en una verdadera armonía. Desde el auditorio Rosario Castellanos, donde se reconoció a Hilda Zaira Lobato Luna, María Gómez Cruz, Daniela Gómez Santis, Elizabeth Hernández, Claudia Pérez Vázquez, Montserrat Aguilar Ayala y Jacqueline Cruz Morales, por ser principales transmisoras de valores y defensoras del patrimonio cultural, el mandatario señaló que, aunque todavía hay un largo camino por recorrer en Chiapas y en México, se está avanzando con paso gigante en el reconocimiento a los legítimos derechos de las mujeres y ellas se distingan por su trabajo y su capacidad.
Viernes 24 de junio del 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Un abrazo y felicitaciones al ingeniero Juan Carlos Velázquez Montesinos. Hoy es el día de San Juan, a ver qué va a dar de desayuno terminando el noticiero. Vamos a la portada y contraportada. Llama Eduardo Ramírez a una inclusión efectiva en el país. Refrenda el gobernador Rutilio Escandón, lucha contra la desigualdad. En la frontera sur, gigante de 2.23 metros causa furor. Mire, un migrante que llegó a Tapachula, por su color serio, debe de ser hondureño, salvadoreño, por ahí, pero mide 2.23 metros de estatura y todos los chaparritos de Chiapas pues acudieron a tomarse la foto con él para tenerlo de recuerdo. La candidata critica actos vandálicos de los normalistas. Apuntaron primero y segundo nivel de salud. Nos apegamos a la austeridad, dice el secretario de Hacienda del Estado. Protegerse de las lluvias, pide el diputado federal Jorge Luis Yaben Abarca. En la contraportada en Tuxtla, 3 heridos en fuerte impacto de picot y un Jetta. En la sección de opinión, hoy están su servidor Carlos César Núñez Martínez, mi compañero Ciro Castillo, Uber Ochoa Ramírez, maestro Gastón y Rafael Loré de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder, y hoy viernes 24 de junio del 2022. El mapa de Chiapas aparece hoy en dos colores, color azul y color verde. La parte en azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en la mayor parte del territorio chiapaneco, mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en el Istmo Costa, Sierra Mariscal y la zona del Soconusco. Para este día, la presencia de dos canales de baja presión sobre el sur y sureste del país, sumado al aporte de humedad y al calentamiento diurno, favorecerá chubascos y tormentas en la región. Asimismo, se prevé un ambiente caluroso, muy caluroso, con condiciones de cielo mayormente despejado durante el día y desarrollo de nublados convectivos durante la tarde y noche en la región. Tome sus precauciones por los cambios de clima, sobre todo las lluvias, en municipios y regiones de Chiapas. Con esto nos vamos. En punto de las 2 de la tarde estará con ustedes mi compañero Adolfo con la información que surja en el transcurso del día en Chiapas y en México. A nombre de todo el equipo, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Buenos días.